Open up, open up, open, open. Cold as ice and Coca-Cola. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean muy bienvenidos otra vez a este nuevo episodio del Acuario de Sofía. Les saluda a su amigo Debner y estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por acá. Bueno, el día de hoy, como Sofía ya les mencionó al inicio del video, vamos a hablar sobre la limpieza o el mantenimiento del acuario. Pero antes de comenzar, quisiera hablarles un poquito de lo que pasó con nuestro guppy macho. Como vieron en el video pasado, pues estaba desaparecido, no lo encontramos por ningún lado y efectivamente pues no apareció. Teníamos la sospecha de que había saltado de la pecera, pero pues usualmente cuando eso pasa los peces quedan pues cerca. Esta vez no encontramos rastro del guppy, por lo que sospechamos de uno de nuestros gatos que a veces se escabulle hacia donde está nuestra pecera. Y bueno, pues deja muy triste a sus tres novias y a sus más de 50 hijos, pero pues la vida sigue. Entonces, pues este es la actualización de nuestra pecera y pues ahora sí podemos comenzar con nuestro video. Recuerden, el día de hoy vemos el mantenimiento o limpieza del acuario. El mantenimiento que le damos al acuario de Sofía lo hacemos de manera semanal. Cada domingo le estamos dando mantenimiento a nuestro acuario y pues básicamente consiste en la limpieza de los filtros, en un cambio de agua, en un sifonado, limpieza de los cristales y es todo. Es todo el mantenimiento que le damos a nuestro acuario y pues vamos a explicarle un poquito más a detalle los pasos que seguimos. Lo primero que hacemos es pues apagar el filtro, apagar el calentador, porque pues son dispositivos electrónicos que están dentro del agua y pues no queremos un accidente, no queremos una descarga. Entonces, ya apagados, procedemos a retirar, pues yo lo que hago es retirar los tronquitos y las piedras que tengo ahí, o lo que está como más superficial puesto, para poder hacer una limpieza un poquito más a detalle. Siguiendo con el filtro, pues les habíamos comentado, es una cabeza de poder con un cartucho, entonces al cartucho le cambiamos el perlón, y pues tratamos de enjuagar un poquito en el agua del acuario el demás material filtrante, la esponja, las biobolas y los canutillos que tenemos allá adentro. Y bueno, una vez que está eso listo, pasamos con la cabeza de poder. Esa solamente le limpiamos un poquito la propela y eso es todo. Ahora, el cambio de agua. Este es un paso muy importante. Lo primero que tenemos que saber con los cambios de agua es que no debemos hacer un cambio completo de agua. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos todo el agua de la pecera, pues se pierde el ciclado de nuestra pecera. ¿Ok? Todas las bacterias que están ahí, que son buenas para el desarrollo y equilibrio de nuestro acuario, pues se pierden. Y entonces, pues tendríamos que empezar de nuevo y eso puede traerle consecuencias a nuestros peces. Y la manera en que nosotros realizamos este cambio de agua es usando un sifón. Este sifón es el dispositivo que están viendo en pantalla, que a la vez sirve para pues hacer una limpieza en lo que es el sustrato, en la grava del acuario, en el fondo, ¿ok? Este pues sifón nos ayuda a sacar al agua y al mismo tiempo pues limpiar toda la grava de nuestro acuario. En este caso nos ayuda a remover excrementos o comida que no ha sido pues ingerida por nuestros peces, ¿ok? El sifón es simple, es un dispositivo que es un tubo largo conectada a una manguera, a veces traen una bombita como la que vemos por ahí y pues vienen en muchos tamaños para diferentes tipos de peceras. Si no tienen para uno, pueden hacer uno en casa simplemente con una botella de PET y una manguerita y eso es todo, ¿ok? Y pues bueno, así como les digo, el sifoneado durante el cambio de agua lo que hace es levantar y levantar pues todos los excrementos de nuestros peces o la gran mayoría para que pues quede lo más limpio posible. Recuerden que si ustedes tienen plantas naturales en su acuario, les va a ayudar para que estas plantas absorban también parte de todos los nitratos que tienen los excrementos de los peces y también sea pues menos dañino para ellos.
ves que ya removimos alrededor del 60% del acuario, procedemos a la limpieza de los cristales. Esto puede ser con una esponja, con una fibra. Debe ser dedicada al acuario porque no debe de contener jabón o alguna sustancia nociva para los peces. Muchas personas ocupan tarjetas o equipo especial para limpiar las peceras, pero es básicamente el mismo principio. Después procedemos a llenar de nuevo nuestro acuario. Nosotros lo hacemos con agua de pozo, muchos ocupan agua de ósmosis o otro tipo de aguas tratadas. Nosotros ocupamos agua de pozo y la regresamos con el sifón lo más pues tranquilamente que se pueda para no estresar mucho a nuestros peces, que de por sí ya están estresados por pues todo el movimiento que hicimos anteriormente. Ok, el agua pues antes la tratamos con unas gotas de anticloro para pues remover alguna sustancia que pueda ser nociva para ellos y pues bueno, así mantenerlos un poco más seguros. Finalmente, ya cuando está lleno nuestro acuario, pues echamos a andar el filtro, echamos a andar el calentador y regresamos los adornos y los troncos al acuario para que quede nuevamente muy muy bonito. Si ven aquí un poquito turbio el agua es porque así queda después del proceso, pero el filtro después de unas horas hace su trabajo y queda nuevamente cristalina el agua. Bueno, les dejamos un timelapse de todo el proceso, espero lo disfruten. Suscríbanse al canal y déjanos sus comentarios. Nos vemos la próxima semana aquí en el Acuario de Sofía.